Un saludo a todos, conocidos y no conocidos. Estoy mirando aquí, intentando aproximarme a ustedes, pero bueno, tengo aquí a dos buenos colaboradores que están haciendo posible que yo pueda comunicarme de esta manera. No es lo ideal, pero a ellos, bueno, y a ustedes les agradezco también por la atención. Hermanos, y justamente para hablar de los hermanos y hermanos todos a quienes se dirige el Papa Francisco, ¿verdad? Y en italiano, como ustedes ya conocen, fratelli tutti, hermanos todos, para conmemorar así, participar, ¿no?, en la celebración, y por eso felicitaciones a todos en el Seminario Mayor de Trujillo, San Carlos y San Marcelo, porque estamos celebrando la fiesta de los patronos, pastores santos, ejemplares para todos nosotros y los seminaristas que se forman. Y vamos a entrar en materia. Se me ha encargado que les haga llegar unos apoyos para acompañar en su lectura y reflexión sobre esta carta encíclica del Papa, que la dedica, como ya otros papas, ¿verdad?, y él mismo, y como el Señor, que es el pastor de los pastores, y a todos nos dice qué y cómo lo debemos hacer, a todos los fieles cristianos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces, vamos a la presentación de mi parte, lo que he podido ir preparando e intentando hacerles este pequeño servicio. Y como digo, de aliento a la lectura propia y compartida para sacarle provecho. Estamos, se ve, ¿verdad? Sí, bueno, nos ayuda también alguna imagen. Estamos con un escrito del Papa, una carta encíclica social. Pero antes de adentrarnos en ella, ustedes saben, y yo, que el Papa recibe críticas, él y también esta obra suya. Entonces, vamos a comenzar por hablar un poco del Papa y de su obra, y luego adentrarnos en ella, ¿no?, en esta encíclica. Efectivamente, recibe críticas. Vamos a mencionar algunas. Posiblemente ustedes han oído otras o se pueden escuchar. Algunos dicen: el mismo título Fratelli Tutti solo se dirige a los varones, entonces está discriminando a las mujeres, no las está incluyendo. Otra crítica en una pregunta: ¿por qué el Papa se dedica a lo social y no a la teología, a la doctrina cristiana únicamente? Otra cosa que se dice: el Papa con estas cosas antes y ahora con la encíclica, parece ser que busca una interreligión inmanentista que haría perder lo específico de la fe cristiana. Por otro lado, como el mismo Francisco dice desde el principio, que digamos que es para él motivo también de pensar y proponer estas cosas el encuentro que tuvo y las palabras que intercambió con el gran imán Ahmad al-Tayeb, ¿verdad? Y en ese escrito conjunto que han hecho para tratar de buscar un entendimiento mundial y para la paz. Entonces hay quien le critica de que San Francisco de Asís fue a predicar al sultán entonces, en su momento, pero parece que el Papa es un diplomático que no da a conocer a Cristo, porque se pone a trabajar con él y prácticamente parece que acepta cualquier cosa y también, pues, todo lo que significa el Islam. Y bueno, otra crítica entre tantas: cuando el Papa dice soñemos como una única humanidad, hay quien dice que está alineándose con la masonería, con el nuevo orden mundial. Ante estas y otras posibles críticas, quisiera yo decir algo sobre lo que significa esta obra, Fratelli Tutti, esta carta que nos dirige el Papa Francisco,
como encíclica, y encíclica social, que no es única ni primera y que tiene una tradición en la historia de la Iglesia y en el magisterio de los papas. Entonces, en primer lugar, Francisco, que declaró, es papa. Y lo mismo recuerdo que decía un hermano obispo simpáticamente: hay algunos que hubo, y los hay, que ponen en cuestión el Concilio Vaticano II, como si fuera una traición a la Iglesia. ¿Y por qué no el Concilio de Trento?, decía, ¿no?, este obispo. ¿Y por qué no el Concilio de Nicea? Es decir, si es el Espíritu Santo el que a través de los pastores reunidos está guiando a su Iglesia, un concilio es tan de él e inspirado por el Señor y su Espíritu como otro. De manera que hay que aceptar eso. Lo mismo se dice de Francisco, pero él es papa. Benedicto XVI es no el primero que renuncia. Y ha habido entre los que han renunciado al papado santos, como San Celestino, siglos, muchos siglos atrás. Y al siguiente electo, como ahora después de Benedicto, Francisco, pues es el que hace el ministerio petrino, el servicio de Pedro, en la comunión episcopal del resto de los apóstoles, en la sucesión de los apóstoles del Señor, para el servicio de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, en fin, el Papa Francisco es criticado, bueno, en eso pues otros también, y Jesús mismo lo dice de sí mismo y nos lo advierte: si es por seguirme y vivir como yo y entregar lo mío a los demás, también les criticarán, incluso les perseguirán. Por cierto, nuestro patrón y ejemplar, San Carlos Borromeo, también sufrió persecución, ustedes lo saben, lo conocen. Y al punto de que un presbítero intentó matarlo y le disparó. No lo consiguió, pero a ese punto llegaban las cosas. En fin, estas críticas pueden tener un sentido, pero descalificar y decir no quiero saber nada con ello no es un sentido crítico razonable entre hermanos en la Iglesia. Tiene que haber algunas cosas que puedan decirse, dialogarlas y trabajar, y el Papa está dispuesto a ello, pero claro, con sentido y con base. Y a esto vamos. Vamos a tratar de decir, aunque ustedes lo conocen, pero bueno, por si acaso dejarlo claro ahora como base para este encuentro, esta charla, que una encíclica pues es una carta circular, ¿verdad?, que desde antiguo los papas la han empleado para hacer circular, para hacer llegar a toda la Iglesia y también a los hombres de buena voluntad sus planteamientos, su magisterio, según las necesidades del tiempo que le toca. Este magisterio social de encíclicas comenzó con el Papa León XIII, en 1891, con aquella famosa De Rerum Novarum, que quiere decir de las cosas nuevas que van sucediendo y desde la fe y el Evangelio de siempre, pero como espíritu vivo, tratar de darles una respuesta y encaminarlas. Y de ahí en adelante, el trabajo, la justicia, la salud, la vida, las relaciones familiares, sociales, internacionales, todo lo que es y forma parte de la vida de los seres humanos, los papas lo han venido tratando, después de León XIII, Pío XI, en varias encíclicas, Juan XXIII, entre ellos, sobre la paz mundial, Pablo VI, San Pablo VI, ¿verdad?, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ahora Francisco, que esta Fratelli Tutti es su tercera encíclica, su segunda encíclica social. Quiero citar también al Concilio Vaticano II, porque para alguien que se piense, como veíamos en las críticas, ¿por qué se ocupa el Papa Francisco, igual que se han ocupado los otros papas? Es una sucesión, una cadena, un entrelazamiento en la común misión pastoral que comparten todos, los de ayer y el Papa de hoy. El Concilio Vaticano II lo dice desde las primeras palabras de la Constitución pastoral sobre la Iglesia y su misión en el mundo actual, Gaudium et Spes. Efectivamente, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son al mismo tiempo
los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Jesucristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, en el corazón del Señor y de sus discípulos. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena noticia de la salvación para ofrecerla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente unida y solidaria de todo el género humano, de todas sus cosas y de su historia. Muy bien, algo más. ¿Qué es esto entonces de la doctrina social de la Iglesia de la que forma parte esta nueva encíclica Fratelli Tutti? Bueno, muchas cosas se podrían decir, pero como base e introducción no vamos ni debemos alargarnos más, ¿verdad? Pero voy a citar un texto de San Juan Pablo II en una de sus encíclicas sociales, Sollicitudo Rei Socialis, o sea, la solicitud y la preocupación por las cosas de la sociedad, sociales. Y en el número 41 se expresa él de la siguiente manera, en tres ideas o parrafitos que vamos a leer. La doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente. Tiene una categoría propia. Por otro lado, tampoco es una ideología, sino la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Y por fin, el objetivo de la doctrina social de la Iglesia es interpretar todas estas realidades de los seres humanos en el avanzar del momento de los tiempos y en la actualidad, ¿verdad? Examinando si es que están conformes o no y se diferencian del Evangelio. ¿Para qué? Para enseñar al hombre que su vocación terrena es a la vez trascendente. Para orientar la conducta cristiana. Por lo tanto, no es una ideología, es teología moral. Nace de la fe y de la verdad del Evangelio y trabaja las cosas de los hombres y de la sociedad en el momento en que estamos viviéndolas para orientarlas, para darles un perfil. Muy bien. Y por último, tomando también unas citas pequeñas del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que también el Papa Francisco menciona y cita en su Fratelli Tutti, vamos a decir que el amor debe estar presente y penetrar todas las relaciones sociales. Este amor puede ser llamado, según Santo Tomás de Aquino, que viene de hace tiempo, ¿verdad?, caridad social. O como decía San Pablo VI, caridad política, porque se trata de la vida y del bien común. O también hay que añadir que esto se debe extender a todo el género humano, como lo dice el Vaticano II. Entonces, vamos a dar un pequeño clic, ¿verdad que sí? Mi hermano, que me ayuda en este momento, para pasar ahora a presentar unas imágenes, porque quiero decir lo siguiente. Esta encíclica social, Fratelli Tutti, hermanos todos, del Papa Francisco, no es una isla, no es un monolito, no es algo que surge, vaya usted a saber de dónde, espontáneamente y no enlaza con nada, no. De tal manera que, como vemos aquí en la pantalla, el Papa se nutre de, cita y menciona, por supuesto, al Señor Jesús, el pastor de los pastores que nos enseña, y a él también, cuál debe ser la labor, ¿verdad? Entonces, Jesús y sus apóstoles, mencionados en texto, el Papa Francisco menciona al imán, ya citado anteriormente, ¿verdad?, al Tayeb. Están aquí también otros líderes a los que él alude como personas que dan un sentido a las realidades del mundo para orientarlas a partir del Dios que también en Luther King, en el arzobispo africano
conocido y en el Mahatma, en el alma grande, ¿verdad?, de Gandhi, y en el hermano universal, el beato Carlos de Foucault, que creyentes o no, cristianos o no, en el corazón de cada ser humano, como sabemos, el Señor, y lo recuerda el Vaticano II, está y ha plantado sus semillas, el Señor Jesús, y en su humanidad, en Jesús, vamos descubriendo aquello que ya el Señor plantó en nosotros y con Jesús va creciendo. Entonces, el aporte de muchos, pero en el sentido de la fraternidad universal, del amor sincero como humanos, como hijos de Dios, está mencionado por el Papa Francisco, al igual que otros miembros de la Iglesia a lo largo de la historia, en las citas, un montón de citas que tiene, ¿verdad?, para situarse en lo que es el sentir de la Iglesia y en un magisterio, en una enseñanza adecuada, cristiana, verdaderamente. Aquí tenemos escritores y escritos del paganismo o del judaísmo, como por ejemplo es el Talmud de Babilonia, Aristóteles, Cicerón, y teólogos, como son pues Santo Tomás de Aquino, Karl Rahner y otros que cita, René Boilhomme, etc., y otros escritores cristianos. El encuentro también y el acuerdo mutuo escrito por el Papa y Bartolomé I, ortodoxo, ¿verdad?, en el ecumenismo, los obispos de la Iglesia citados de muchas conferencias episcopales de todos los continentes, así lo hace el Papa citándolo en notas, y el Concilio Vaticano II, y los papas, ¿verdad?, y sus encíclicas sociales, Pablo VI, Juan XXIII, Benedicto XVI, Juan Pablo II, los padres de la Iglesia, San Agustín, San Ambrosio, etc., ¿no?, citados en notas por el Papa. Él, hoy, con todo eso de lo que procede en la Santa Madre Iglesia del Señor Jesús, y viendo lo que hay, y dialogando también y enriqueciéndose con el sentir cristiano y de otros hombres de buena voluntad, pasa a proponer un escrito de 8 capítulos. Y ahora nuestro amigo de la cámara me ayuda para que podamos poner la siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo esta carta encíclica Fratelli Tutti tiene una introducción, de la que voy a hablar algo, luego los 8 capítulos, pero a mí no me tocan los 8 en este ratito que tenemos, me tocan los 3 primeros. Eso es lo que me han encargado y con gusto acepto y espero que les sirva. Son 287 números en total, con 2 oraciones finales. Las sombras de un mundo cerrado. Bueno, 287 números, o sea, párrafos de todo el conjunto de la encíclica. Los 8 capítulos son los siguientes. En primer lugar, lo titula Las sombras de un mundo cerrado. Pasa a hablar de un extraño en el camino. En tercer lugar, se pone y nos ofrece pensar juntos. Él quiere pensar con nosotros, ofreciéndonos lo suyo, y que nosotros también dialoguemos con él para avanzar. Pensar y gestar un mundo abierto. Los otros 5 capítulos serán tratados y ofrecidos a todos ustedes por parte de otros expositores, ¿verdad? Pero los mencionamos. El cuarto, un corazón abierto al mundo entero, sobre la política, la mejor política, sobre el diálogo y la amistad social necesarias cada día más. Caminos de reencuentro para hacer posible una humanidad como la quiere Dios, ¿verdad? Y el puesto y el servicio de las religiones para la fraternidad en el mundo. En el siguiente cuadro tenemos el capítulo, perdón, vamos a ver aquí en un par de señales esta introducción del Papa Francisco, ¿sí? El Papa, y cito primero lógicamente a Jesús, todo el mundo y su palabra y él para todos. Y hoy también a través del magisterio del Papa y nuestro testimonio, ¿verdad?
El Jesús nos recuerda, no se hagan llamar maestros, ni jefes, ni superiores, ni en fin, por encima de nadie, ¿no? No, quien quiera ser el mayor, que se haga el servidor de todo, lo sabemos muy bien esta parte del Evangelio, ¿no? No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro y el que enseña, y todos ustedes son pues discípulos y hermanos. Desde aquí, el Papa Francisco se expresa de la siguiente manera en el número 6. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Entonces, vamos allá. Comienza Francisco en su serie de 8 capítulos por el primero, y me lo van a poner el cuadrito que ya está aquí, gracias, qué buena ayuda tengo. Las sombras de un mundo cerrado. Bueno, el Papa comienza en este capítulo diciendo lo siguiente, y lo tenemos que tener presente, ¿verdad? Sin pretender realizar un análisis exhaustivo, completo, ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad que vivimos, imposible, ¿verdad? Propongo, sigue diciendo Francisco, propongo solamente estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Entonces, voy a ir mencionando alguna de esas sombras que menciona Francisco. Menciona, hablar tiene estas cosas, y como idea de decir, ante esto nos encontramos, otras cosas hay, pero sobre esto hay que tener gran atención para luego pasar a revisarlo, a transformarlo, ¿no?, a cambiarlo. Bueno, cita el Papa Francisco algunas cosas que él ve que realmente son entristecedoras, denigrantes para los seres humanos, desdicen de la condición humana de hijos de Dios y de hermanos entre nosotros. Él habla de que resurgen conflictos que ya pasaron y nacionalismos cerrados. Parece que los seres humanos no podemos vivir en paz. Tenemos que sacar a relucir las guerras y los conflictos anteriores siempre. Hay también una globalización económica y un modelo cultural único que imponen los más pudientes al resto. No es eso lo mejor, no es bueno siquiera. Hay una pérdida, dice también Francisco, del sentido de la historia y una invasión de una especie de deconstruccionismo egocéntrico, radical, con nuevas formas de colonización cultural que llega a manipular, usándolas, ¿verdad?, esas grandes palabras como democracia, libertad, justicia, unidad, pero que se emplean para justificar cualquier acción, y no precisamente de las buenas, ni de servicio público. Son realidades que pasan, son sombras, sombras que hay que denunciar. Y crece el individualismo, debilitándose al mismo tiempo la dimensión comunitaria de nuestra existencia, porque eso somos, no soy. Es imposible ser uno solo, nos lo repite él también en otros momentos de la encíclica, y tú y yo lo sabemos. ¿Quién puede vivir solo? ¿De dónde va a sacar para alimentarse? ¿Y de dónde va a ser alguien? El individualismo es una fea lacra. Y por otro lado, este mundo, de esta manera que cada uno va a su propia ganancia, y económica sobre todo, este mundo parece un gran mercado. Y sus habitantes, consumidores o espectadores, como si no tuviéramos otra cosa que hacer en la vida que comprar y vender. ¿Me permiten? Yo de vez en cuando comento esto. Me tomo la libertad de decir algo de mi parte, porque es que si uno, por ejemplo, enchufa el televisor y ve un partido de fútbol, te puedes encontrar, escuchar, ¿verdad?, a comentaristas que te dicen, a este jugador lo ha comprado tal equipo por tantos dólares, a este lo han vendido y se quedan tan tranquilos y nadie dice nada. Oiga, ¿cómo que a un ser humano se le compra y se le vende?
se podrá tener el beneficio de emplear su servicio, sea un jugador de fútbol, sea un carpintero, sea un técnico en estas cosas, pero comprar y vender personas. Y sin embargo lo decimos y estamos tan acostumbrados que parece que esto no va bien. A esto se refiere también el Papa cuando habla de un mundo mercado, como si nosotros mismos fuéramos mercancías. Es tremendo. Por otro lado, hay políticas, es decir, funcionamiento social de grupos, de naciones internacionales para el provecho particular. Y luego hay mecanismos para exasperar y polarizar a la gente en lugar de procurar un bien común. Estas cosas pasan, son sombras de un mundo cerrado. Un sector de privilegiados, sigue haciendo ver Francisco, se cree con derecho a acaparar bienes, a despilfarrar alimentos, a descartar a multitudes por ser pobres, por ser de otro color, o a niños o ancianos que estorban, a discapacitados como si fueran inútiles. Los seres humanos no valemos por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que somos, ¿verdad? El Papa Francisco lo dice una y otra vez. Por otro lado, los derechos humanos universales se niegan a millones de pobres, de mujeres, esclavos por trata de personas, hay abuso laboral y psicológico, se extirpan órganos para venderlos y favorecer a otros. Son lacras y sombras realmente de un mundo cerrado sobre sí, sobre algunos, sin que haya esa solidaridad. Y como entendemos en el cristianismo, ¿verdad? Comunión y amor y fraternidad. A eso quiere volver Francisco, tiene que reforzarse eso. Su encíclica va para eso. Pero parte de estas sombras para hacernos ver la necesidad y la urgencia de tomar otros caminos. Por otro lado, hay muchos conflictos, atentados de muchas clases. Él habla también de esa tercera guerra mundial en etapas, porque allá, acá, por todas partes, hay miedos a los extraños. Hay gente que dice, ese no es de mi mundo. Y luego hay personas que caen en manos de mafias que dicen protegerles para librarles de calamidades, pero se sirven de ellos para su propia ganancia. Por otro lado, el progreso en ciencias y técnicas no es el mismo en equidad e inclusión social. Hay mucha información, pero le falta sabiduría. Y también hay conexión digital que a veces es agresiva y sin pudor, llegando a aislar a la gente y a maltratar, en lugar de ser puente de unidad para los hombres. La comunicación debe ser eso, no un pretexto para dividirnos y agredirnos. Por otro lado, hay países pobres sometidos a los países más exitosos. Y estos países pobres a veces llegan a autodespreciarse en su identidad y peculiaridad cultural. Por donde a mí me toca vivir y servir, pues hay personas y grupos y pueblos que parece que se avergüenzan de lo que son, de su tradición, de su historia, de su lengua, de su manera cultural de vivir. No debería ser así, dice el Papa. Muchas sombras de un mundo cerrado. Pero, termina diciendo, en el número 55, a pesar de estas sombras densas, que no conviene ignorar porque existen y tenemos que tenerlas presentes, justo para vencerlas, Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Y como eso hace Dios y no nos deja, entonces Francisco dice, caminemos en esperanza. Y entonces vamos a pasar, y eso hace en el capítulo segundo, titulado Un extraño en el camino, es algo así como el espíritu, digamos, de toda la encíclica, esta parábola del samaritano que conocemos muy bien. El Papa comienza este capítulo diciendo lo siguiente. Es importante tener presente cómo enfocar las cosas, ¿no? Porque para eso es él el que nos las ofrece en su escrito. Todo lo que mencioné en el capítulo anterior es más que una aséptica descripción de la realidad.
Porque los gozos y las esperanzas, y cita el Concilio, ¿verdad?, que hemos citado, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo, y antes de plantear algunas líneas de acción, porque a eso va el Papa, ¿verdad?, en los siguientes capítulos, propongo, dice él, dedicar un capítulo, a una parábola dicha por Jesucristo hace 2000 años. Porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, creyentes o no, ¿verdad?, más allá de sus convicciones religiosas, esta parábola, dice el Papa Francisco, se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Y bueno, es buenísimo tener presente que estamos llamados, y los seminaristas preparándose para ello, a ser como el Señor Jesús y sus pastores, los de hoy, San Carlos Borromeo, el Papa, en lo que nos ofrece, como su testimonio y sus palabras, su magisterio, Él ha venido para todos. Entonces nos toca tenernos presentes unos a otros del todo. Bueno, ya sabemos la parábola del samaritano, ¿verdad? Jesús habla de alguien a quien unos asalteadores han dejado medio muerto, herido en el camino, ya para morirse. Y pasan por allí algunos, entre ellos, y pasan de largo porque les molesta tener que pararse allí por tantos motivos que puede haber, y pasan de largo, entre ellos pasan dos hombres religiosos, un levita y un sacerdote, ¿no?, que van a hacer su tarea en Jerusalén. Pero un samaritano al que despreciaban los más puros y cumplidores de los judíos como si fueran lo peor del mundo, ¿verdad?, es el que, lleno de compasión, se baja de su cabalgadura, lo atiende, lo carga, lo lleva a una posada, le dice al posadero que aquí tienes para que lo que necesite todavía se lo des, porque este hombre no tiene que morir. Esta es la parábola. Y el Papa comenta varias cosas y a partir de ahí luego da, digamos, su enramamiento con algunas cuestiones concretas que va a proponer. Pero primero, centrándose en la parábola, en este capítulo segundo, él dice que hoy día tenemos muchos heridos de mil maneras que están ahí y ante quienes posiblemente muchos y quizá nosotros pasemos de largo. Y refiriéndose al sacerdote y al levita, hace una alusión a lo hoy también el Papa diciendo que el hecho de creer en Dios, como nosotros, ¿verdad?, de adorarlo, no garantiza vivir como a Dios le agrada. Francisco dice esto para que lo pensemos. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Es el caso de este samaritano, es el caso de muchos hombres de buena voluntad que, llenos de compasión, y Dios es compasión y misericordia, ¿verdad?, amor eterno, desde siempre y para siempre y por todos, ¿verdad?, y cada uno. Entonces, es importante pensárnosla de nuevo. Y el Papa la trae en este capítulo segundo para orientar el resto de orientaciones, de indicaciones que nos ofrece para reflexionar juntos, nosotros en la Iglesia y todos para hacer un mundo mejor. Hay algo que quiero también mencionar de las cosas que va indicando el Papa Francisco. Y es que quienes buscaban acusaciones que pudieran desacreditar a Jesús, lo más ofensivo que encontraron fue decirle endemoniado y samaritano. A tal punto llegaba lo peor que puede ser un ser humano. Por lo tanto, este encuentro misericordioso, dice Francisco, escribe en el número 83, entre un samaritano y un judío, es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. San Pablo nos recuerda, bueno, alude o no el Papa Francisco a ello aquí en este texto y en otros, claro, pero tú y yo lo sabemos,
San Pablo dice que Jesús, por así decir, siendo el Hijo Eterno, Divino, se despojó de su rango para venir a hacerse uno de nosotros, el último de todos, para servirnos a todos, para librarnos a todos, para curarnos a todos, para darnos la vida a todos. Y en otros números, más adelante, haciendo sus comentarios a esta parábola, el Papa Francisco se adentra en Dios, a cuya imagen es el hombre y su convivencia social. Algunos que le critican de que dice cosas de política, y claro, la política es el servicio al bien común, que es muy importante, y cada día él insiste, más cristianos deben realizarla y llevarla adelante, para que las políticas, es decir, las normas y las realidades que ponen en marcha a las personas, a los grupos y al mundo y a las naciones, sean de verdad y de amor sincero, de servicio a todos, del bien común. Entonces, Francisco profundiza en lo que es Dios, en lo que significa como imagen del cual somos nosotros, porque en nosotros Él nos da su Espíritu para que seamos semejantes a Él. Y si Dios es amor, compasión y comunión y para todos, pues nosotros tenemos que hacer igual, todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Y luego se dirige a la Iglesia y al quehacer nuestro para que esté en conformidad, pues, con Él, con el Señor Jesús, ¿verdad?, y con su quehacer. Voy a decir algunas palabritas suyas en este número 86 de la Fratelli Tutti, hablando de este quehacer de la Iglesia a partir de sus comentarios a la parábola del samaritano. Lo tiene que hacer todo el mundo, todo hombre de buena voluntad. Y los jefes de las naciones, los que están en la política, en los congresos, en las empresas, en todo tipo de realidades humanas. Y la Iglesia, es importante que en la catequesis y en la predicación se incluya de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. El Señor hecho hombre Jesús, ¿verdad?, y sus discípulos, el amor suyo no es etéreo, el espíritu no es etéreo, es encarnado. Y es entonces como el samaritano, el que se baja de la cabalgadura, el que emplea su tiempo, el que se dedica y pone sus manos a hacer posible que la vida de un ser humano y de toda la humanidad pueda curarse, pueda ponerse en pie, pueda hacerse digna de ser hombres y mujeres hijos de Dios. Y vamos a entrar en el capítulo tercero. Tenemos unos minutitos para dedicar a este tercer capítulo. Otros seguirán, ¿verdad?, con los demás. Y por mi parte, al encargarme también este tercer capítulo, pues quisiera decir lo siguiente, a partir de lo de Francisco y tratando de reflejarlo en este tiempecito que pasamos juntos y que, insisto, espero que les sirva y les ayude y les motive, eso es mi deseo, a leer, a reflexionar y a trabajar también juntos, para luego llevarlo, como dice Francisco, a la práctica, de mil maneras. Quiero citar de nuevo al Papa Francisco textualmente, en su primer número con el que abre este capítulo, el número 87. Lo leo tal cual, ¿sí? Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Los demás no son un lujo ni un estorbo. Es que si uno no se abre a ellos y participa con ellos, tú y yo no somos nadie, no podremos ser alguien, no llegaremos a realizarnos. Ni siquiera llega, dice Francisco, a reconocer a fondo su propia verdad, un ser humano, tú, yo, si no es en el encuentro con los otros. Aquí, por ejemplo, cita uno de estos escritores, en este caso un filósofo y autor de teatro también, cristiano, Gabriel Marcel, que dice: solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Francisco piensa igual, toma pie de aquí para seguir diciendo: esto explica
¿Por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar? Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes lo que prevalece es la muerte. Por eso, pensar y gestar un mundo abierto, que sea fruto, y es lo que desarrolla el Papa Francisco a lo largo de los números que siguen de este tercer capítulo de Fratelli Tutti, fruto de un amor universal que hace no solamente socios. Este amor, amor a todos, amor universal, hace hermanos, no meros socios. Es una fraternidad que realiza en verdad lo que las palabras de libertad e igualdad, a veces maltratadas y manipuladas, dan a entender y en la práctica. No hay verdadera libertad cuando el resto es atacado, suprimido o indiferentemente no tenido en cuenta. Eso no es libertad. No hay igualdad verdadera cuando no es la de entre hermanos. Y esta fraternidad promueve a las personas y promueve el bien moral. Se trata de una solidaridad que repropone la función social de la propiedad y los derechos de las personas y de los pueblos. Algo de esto, de lo que el Papa Francisco nos dice, voy a indicar antes de que en unos minuticos, porque eso es lo que me dan, me despida de ustedes. Podríamos decir lo siguiente, yo trato de decir a mi manera lo que nos va ofreciendo en Fratelli Tutti el Papa Francisco. El amor no se encierra nunca, se abre a otro y a otros y a muchos más y siempre más, en una apertura creciente, algo así como, ¿qué pasó? Está aquí, algo así como en espiral que se agranda y va abarcando más y más hasta hacerlo a todos, ¿no? De tal manera que haya cada día más acogida, vínculos de interdependencia para crear sociedades abiertas que integren a todos sin excluir a nadie. Nadie queda excluido, ya no hay extranjero, ya no hay otro que sea distinto y que no entre a formar parte de la comunidad del mundo, de la sociedad humana. Pero quiero decir esto porque algunos le achacan a Francisco que es una especie de alinearse para no sé qué ideas de tal grupo o del nuevo orden mundial del que se habla. No, el Papa Francisco en los números 99 y 100 indica algunas cosas porque hay comprensiones inadecuadas de un amor universal. Y él dice, no se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo. Tampoco estoy proponiendo, dice él, un universalismo autoritario y abstracto, digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño que quiere homogeneizar, dominar, expoliar. No, hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y que busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de unidad que no puede ser eso. Si una globalización pretende igualar a todos, como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad, de cada persona y de cada pueblo. Ese falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza, en definitiva, su humanidad. Y hay que respetar y propiciar y hacer posible los derechos de las personas y de los pueblos. Hay mucho que decir aquí, pero me voy a fijar en una expresión que tiene el Papa Francisco, en los números 112 y 13 los desarrolla, que habla de la benevolencia.
Se trata de ese dinamismo interior que mira a los demás como hermanos, como propios, dándoles el valor que tienen, no por lo que hacen o dejan de hacer, sirvan o no, desde un tipo de pensamiento mercantilista, sino por lo que son, y son hermanos. Desde esta benevolencia se ha de crear un mundo nuevo. Y para terminar, porque ya es la hora, quiero citar unas palabras finales de Francisco al terminar este capítulo tercero y volver al principio para recalcar lo que él quiere que nosotros tengamos bien presente. En el número 127, después de todo este repaso y sus propuestas que parecen irreales, imposibles, Francisco dice, sin dudas, en todo lo que él va exponiendo, ¿verdad?, y escribiendo, se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Y yo me permito decir, como las palabras de Jesús, pero sabemos que las del Señor y sus discípulos, que han gestado mundos nuevos y mejores, no son una utopía, no son falsas, no son una nube que se desvanece, son la fuerza misma de una vida que cuando se quiere hacer sembrar y desarrollar en los seres humanos, construye personas, construye vida, construye sociedad, construye familia, construye dignidad y socialidad de humanidad, de los hijos de Dios. Sigue diciendo el Papa, pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. A eso nos invita, y como el santo de Asís, y vuelvo al principio, el número 8, la Fratelli Tutti número 8, quiero de nuevo decir esto con calma, esta frase del Papa Francisco, y terminar de esta manera con un saludo grande, felicitaciones a todos los que forman parte del seminario, que formamos parte del seminario San Carlos y San Marcelo, y a formarnos y a colaborar a la formación, ¿verdad?, desde el pastoreo, desde la autoridad, desde el profesorado, desde los formadores, desde el sentido de compañerismo y compartir en la misma vocación de servicio de pastoreo, el del Señor, el que nos propone de nuevo Francisco. Y el Papa dice y anhela, como el santo de Asís, ¿verdad?, que podamos hacer renacer entre todos, 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 ninguno sobra, ninguno está de más, porque si le da la vida a Dios, es su hijo y lo quiere dentro. Perdón por los comentarios, ya acabamos y me estoy pasando del tiempo. Voy a leer exactamente estas palabras de Francisco y terminamos. Que podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad y soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones en su conciencia, ¿verdad? Cada uno con su propia voz, todos hermanos. Un abrazo y gracias.